película La Victoria de Peter Lilienthal, realizada en 1973 y que se estrena por primera vez de forma abierta en Chile después de casi 50 años de su realización. Una actividad que organiza Biblioteca Nicanor Parra, el Centro para las Humanidades de la Universidad Diego Portales, junto con el Goethe Institute y el Museo de la Memoria, y que realizamos en el marco del proyecto 50 años, la cultura en la unidad popular de la Universidad Diego Portales, un proyecto disponible en la página web del Centro para las Humanidades, que es www.centroparalashumanidadesudp.cl, y que hemos realizado a propósito de los 50 años de la elección de Salvador Allende como presidente, y que busca recuperar esa dimensión clave de la vida de esa época, la dimensión cultural, que hasta ahora estuvo ensombrecida por la tragedia que significó el golpe. Es un proyecto que tiene decenas de entrevistas realizadas actualmente a figuras que protagonizaron distintos frentes artísticos en el periodo de la Unidad Popular. También podrán encontrar en este proyecto reinterpretaciones de canciones emblemáticas de ese periodo, realizadas por cantautores nacionales, y también realizaciones audiovisuales de artistas contingentes nacionales e internacionales inspiradas en las 40 primeras medidas de Allende. Así que dentro de este marco tenemos el honor de realizar el estreno en Chile de esta película, de la película La Victoria, como les comentaba, realizada en el año 73, que le pisaba los talones a lo que fue el periodo de la Unidad Popular. Una película del director alemán Peter Lilienthal, con guión de Antonio Skármeta y la dirección de fotografía de Silvio Cayossi. Este film fue realizado para la televisión alemana, que la mostró por primera vez el 17 de septiembre del año 73, a pocos días del golpe militar, debido a que fue doblada al alemán y concebida para la televisión. Es un film prácticamente desconocido en Chile, así que estamos frente a un rescate histórico que realizó el Goethe Institute con la colaboración del Museo de la Memoria, que nos permite tener una mirada fresca sobre los acontecimientos de la época, las demandas sociales y también el rol de la mujer. Para este conversatorio que realizaremos nos acompañan invitados de lujo, nos acompaña Silvio Cayossi, que prácticamente no necesita presentación. Él es director, guionista, productor de cine y televisión. Ha participado como jurado en relevantes festivales de cine en el mundo, ha recibido innumerables premios nacionales e internacionales por sus obras como Julio comienza en julio, La luna en el espejo, Coronación, Cachimba, Fernando Huerto y también Y de pronto el amanecer. Además, se destaca toda la colaboración que realizó como director de fotografía y camarógrafo para destacados directores nacionales e internacionales, como sucedió en esta película que estrenamos hoy, de Peter Lilienthal. Nuestra otra invitada a la mesa de conversación es Claudia Sandberg. Ella es investigadora en la Universidad de Melbourne, nos acompaña desde Australia. Sus áreas de interés en investigación incluyen la migración y la movilidad en el cine europeo y latinoamericano. Ella coeditó el volumen Contemporary Latin American Cinema, Resisting Neoliberalism, y The German Cinema Book del año 2020. Y también sus artículos periodísticos se han publicado en diversas revistas culturales internacionales. Además, Claudia, el año 2012, se doctoró con una tesis sobre la filmografía de Peter Lilienthal, una monografía que lleva por nombre Peter Lilienthal, A Cinema of Exile and Resistance, que estará disponible el 2021. Y quien moderará y conversará con nuestros invitados es Elizabeth Ramírez Soto. Ella es doctora en estudios de cine y televisión de la University of Warwick de Reino Unido y es académica de la Escuela de Cine de San Francisco de State University en Estados Unidos. Es autora, entre otras publicaciones, del libro Unveiling Bodies, A Trajectory of Chilean Post-Dictatorship Documentary y también de Nomadías, el cine de Marilú Malet, Valeria Sarmiento y Angelina Vázquez. Para dar inicio oficial a este conversatorio que todos ustedes están esperando, doy la palabra a Elizabeth. Elizabeth.
Muchas gracias, Paulina, por esa introducción y por invitarme a participar en este conversatorio tan importante como tú remarcabas. Quiero también aprovechar de agradecerle a Isabel Mardones del Goethe Institute y a José Manuel Rodríguez del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos por hacer posible que veamos esta película por primera vez con subtítulos al español después de casi 50 años, ¿no? Ellos siempre están tras bambalinas, trabajando, y creo que es muy importante reconocer esta labor que se hace, como muchas cosas en nuestro país, casi prácticamente a pulso. Antes de empezar esta conversación con el gran cineasta Silvio Cayosi y la investigadora Claudia Sandberg, me gustaría recordarles que pueden hacer preguntas por el chat que ustedes ven abajo. Tienen un pequeño icono que dice preguntas y respuestas, y ustedes pueden hacer las preguntas que quieran ahí, y yo las voy a conversar al final del evento. Vamos a dejar unos 20 o 30 minutos para que el público pueda hacer sus preguntas. Y también las pueden hacer por las redes sociales del evento, que Twitter, imagino, Instagram, todas esas cosas modernas que existen hoy. Así que, por favor, no duden en hacernos llegar sus preguntas. Bueno, como decía, es un placer para mí moderar esta conversación alrededor de este inmenso documento de la UP. Y digo documento porque la victoria nos trae de vuelta, ¿no? Nos devuelve imágenes de un pasado que muchos han querido borrar sin mucho éxito. Prueba es el retorno de esta película a Chile, así como de muchas otras que vuelven desde el exilio y se resisten a ser olvidadas. Felipe, ¿podrías por favor mostrar la primera diapositiva? Y yo quería partir esta conversación con esa hermosa imagen de la victoria, porque es una de las imágenes que realmente hacen que a una se le ericen los pelos. Vemos gente marchando por la Alameda, cerca del edificio de la UNCTAD, no sé si lo pueden reconocer ahora, donde ahora está el GAM, y que resuena tan fuerte con los cuerpos movilizados que hasta hace muy poco, hasta antes de la pandemia, ocuparan estas mismas calles de la ciudad y que parecen compartir la misma esperanza por un futuro más justo y luminoso. Entonces, con esa pequeña introducción que quería hacer, me gustaría partir preguntándole a Claudia, como experta en Peter Lilienthal, que nos comentara un poco de su biografía para entender cómo este fascinante personaje, ¿no?, llegó a Chile a principios del último año de la Unidad Popular. Elizabeth, ¿puedes preguntarme otra vez más? Porque estaba como jugando con el micrófono. Te quería preguntar si podías partir contándonos un poco sobre la biografía de Peter Lilienthal y que explica un poco, ¿no?, esta motivación que lo hace llegar a Chile y sumarse un poco, o sea, bastante activamente al último año de la Unidad Popular con esta película. Bien, eso es una pregunta grandísima. Empezamos un poco con su biografía y voy a empezar una pequeña presentación que tengo aquí preparado para ustedes. Aquí lo tenemos. Y sí. Ya. Yeah. Sí, ahora, Peter Lilienthal, su biografía es muy importante para interpretar, para leer y entender su entusiasmo para Chile. Nació en Berlín a una familia judía en 1929. Se escaparon a Montevideo, Uruguay, en los últimos momentos, ¿no?, antes de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, y creció en Montevideo, en una pensión, en un hotel muy pequeño, que perteneció a su madre, porque, ¿no?, necesita algún dinero y qué hacer
Y había esa casa grande, una mansión que compraron y de ahí creció en ese entorno con otros exiliados. Regresó a Alemania en 56. Y fue primero hizo su formación profesional como director y empezó en la televisión en Baden-Baden. Los primeros años de televisión. Lilienthal fue como experimentando con el género porque había mucha libertad de hacerlo en esos años. Fue un pionero de género. Pero de ahí voy a como saltar un poco, podemos hablar de su filmografía antes de la victoria, un poco después, sí, podemos tiempo para eso, pero la victoria fue para Lilienthal algo muy importante. Su viaje a Chile en 71 o 72, no estoy acuerdo exactamente, es algo que sabe Silvio, pero llegó y creo que tenía como un entusiasmo enorme al ver lo que pasó en Chile, y eso cambió todo su manera de filmar al trabajar con Silvio, con Helge Soto, con Antonio, a conocer a Antonio Skármeta y hacer esa película como prácticamente cambió como su manera de ser, podemos decir. Fue como una liberación, cambió a una calidad muy muy espontánea, a trabajar con figuras jóvenes, y antes sus figuras fueron muy como muy tristes, muy sin voluntad, sin energía, y de ahí fue como una explosión. Y esa experiencia fue como una experiencia clave para él y trabajar mucho más con artistas de Latinoamérica y hizo seis películas, cinco largometrajes y un documental sobre el tema. Sí. Ahí sí. Gracias, Claudia, por esa breve introducción al trabajo y a la biografía de Lilienthal. Silvio, no sé si usted quiere agregar algo. ¿Cómo fue su encuentro con Peter Lilienthal en Chile por primera vez? ¿Y cómo era esa comunidad artística y principalmente de cineastas con la que se encontró Lilienthal a su llegada? A ver, hola a todo el mundo primero. Mira, de hecho, me acabo de enterar a través de Claudia que de ese gran cambio de Peter Lilienthal en su forma, en su pensamiento, en su estilo, no tenía idea yo, no sabía de su obra anterior. Entonces ahora me llena mucho más el personaje, ¿no? Este personaje que viene a Chile, hace una película que, según lo que explica Claudia, es distinto a lo que había hecho antes y que había sido un vuelco en él, ¿no? Me parece súper interesante. La película, por supuesto, es una realidad, una ficción, estilo documental, porque manejábamos todas las cosas, se planificaban las cosas,
pero luego todo era suelto, como si fuese un documental. Obviamente hay algunas escenas en las películas que son documental. Las marchas en el Estadio Nacional, un montón de cosas son absolutamente documentales. Pero el estilo de la película, para aquellos años, fíjate, es bastante avanzada, porque ese tipo de hacer cine es un cine que se pone de moda hace 20 años atrás, ¿no? Esta especie de ficción documental, es una cosa así como novedosa, y la hace Peter Lilienthal en aquellos años. A ver, yo diría, el estilo que yo vi en Peter Lilienthal fue un estilo que a mí me enseñó mucho, una manera muy, buscando la simplicidad. Yo estaba acostumbrado a hacer las cosas muy barrocas, todo era barroco, ¿no? Siguiendo el estilo del cine brasilero, Glauber Rocha, ¿no? Todas las cosas barrocas. Y Lilienthal es la primera persona que yo trabajo y veo en él un estilo que es lo opuesto a eso. Es la simpleza de los encuadres, pero siempre interesante. No son fome, sino que son muy interesantes de ver, buscando siempre la simpleza. Entonces, claro, mi primer encuentro con él era que yo decía, bueno, la cámara podría ir así en ángulo. Decía, no, de frente, cuadrada, ¿no? Entonces, para mí era muy raro eso. No había estado nunca expuesto a ese tipo de cine. Entonces yo decía, pero qué fome va a ser esto. Y no, después tú ves la película y te das cuenta que es un estilo, de principio a fin. Y es curioso, fíjate que hoy día volví a ver la película en alemán, porque la única copia que tengo es en alemán, por lo tanto, hasta el día de hoy, no sé de qué se trata la película, en realidad no la entiendo. Era una película muy hablada, ¿verdad? Así que estoy feliz de que ahora la voy a poder ver con subtítulos por primera vez en mi vida. Pero fíjate que si uno ve la película, me llamó la atención un detalle interesante. Fíjate que hay unas escenas en una cité, por ejemplo, que están hechas absolutamente al estilo Raúl Ruiz. Se conocían mucho. Y la impresión con la que yo me quedo es que fue un chapó a Raúl Ruiz. Porque hay varias escenas dentro de la cité donde no solo los encuadres, los movimientos de cámara, los juegos con las luces, prender y apagar luces, toda la estructura, incluyendo los personajes que están ahí, son personajes que actuaron en películas de Raúl Ruiz antes, en la película Y Nadie Dijo Nada, que yo hice la fotografía. Entonces hay escenas que están pero hechas exactamente como al estilo Raúl Ruiz, pero no así el resto de la película. Entonces, fíjate que es una cosa que acabo de descubrir hoy, ¿no? ¡Wow! Es lo que aquí pasó, es que en el fondo Peter le hace un homenaje a Raúl Ruiz. Dan ganas de estudiar eso, porque realmente son una escena bastante larga, no son cortitas, son bastante largas, que son absolutamente al estilo Ruiz, ¿ya? Entonces, son esos detalles como interesantes, y la búsqueda también del mismo Peter Lilienthal, ¿no? Siempre he buscado una persona con una sensibilidad enorme, enorme. Les puedo contar, por ejemplo, la siguiente anécdota. Primer día de rodaje, y bueno, ponemos las luces, todo perfecto, todo tenso, como siempre pasa, y todos esperando que Peter diga cámara. Y Peter dice, no, primero quiero silencio. Así que, por favor, todo el mundo se sienta, haga lo que quiera, pero en silencio completo, porque quiero que todos sintamos el ambiente y la atmósfera que hay aquí entre nosotros y en este lugar, y en esta casa. Y fue así. Fue unos 5 minutos, por ejemplo, de absoluto silencio, en que él nos hizo meternos a nosotros en el espíritu de la película, en el espíritu que él buscaba. Esa anécdota me parece muy interesante y que retrata muy bien la forma de trabajar de Peter Lilienthal, ¿no? Y no sé, tú me preguntaste también sobre qué pasaba con los cineastas, ¿no? Con cómo era el cine en esos años. Bueno, obviamente eran años de mucha política en toda Latinoamérica, y por lo tanto los cineastas también estaban todos involucrados en la política, ¿no? En una política que apuntaba a terminar con la miseria horrorosa que vivía Latinoamérica, Chile, absolutamente, uno lo puede ver en la película, uno se da cuenta viendo la película la pobreza, ¿no? La falta de comida que hay en la gente, en los niños, uno lo ve eso, se ve en todas partes.
¿no? Que era un país tremendamente pobre. Y todo el cine y los cineastas estaban metidos, involucrados en ese tema de hacer un cambio para terminar con esa pobreza extrema que vivía Latinoamérica. Esa era un poco la sensación, era un momento muy tenso, era un momento con, yo diría, con luces y sombras también, porque no todo era luz, también habían sombras muy profundas, contradicciones completas. Pero fíjate que viendo la película hoy día, me llamó mucho la atención lo siguiente, que a pesar de lo que uno ve, como yo les decía, esta película es la mitad documental, digamos, no hay muchos ensayos, ¿no? Hay indicaciones generales, pero Peter Lilienthal dejaba a la gente hacer lo que ellos son, ¿no? Y mezclarlos con actores y con actrices. Es una mezcla. Gente de verdad mezclados con actores y actrices, pero permitiendo que todos fueran lo que son y lo que hacen, ¿ya? Entonces uno ve la película y fíjate que me llamó mucho la atención hoy día ver que los rostros, hay tensión ahí, hay ganas, sobre todo llama mucho la atención las ganas, en las miradas de la gente, la esperanza que hay en las miradas de la gente. Pero hay un factor que es distinto hoy, que es que no hay violencia extrema, aunque la película incluso muestra momentos de barricada y qué sé yo, pero es como con respeto por el resto. Eso ha cambiado. Hoy día hay mucha violencia, se ve en todas partes, y uno curiosamente lo nota en las personas en la película comparado con hoy, ¿no? Eso es un cambio peligroso, diría yo, pero es notorio, es muy notorio. No sé si te respondí todo lo que me habías preguntado. No te oigo. Tu micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí. Me gustaría retomar un poco algunas de las cosas que dijo. Felipe, por favor, ¿podrías mostrar la segunda diapositiva que mandé? Hay muchísimos cameos bastante fascinantes y participación activa, ¿no?, de figuras clave del cine chileno. Usted nombró a Raúl Ruiz. Ahí vemos Escármeta, ¿no?, que está tomándole como un examen a la protagonista, Paula Moya. Y me gustaría saber si Silvio podría partir como diciéndonos un poco más cómo llegó Raúl Ruiz, cómo llegó Escármeta, cómo llegó Elvio Soto y también usted a participar de esta película. ¿Cómo se sumaron al proyecto? Ya. ¿Me oyen? ¿Se me oye? ¿Me escuchan? Sí, ya. Mira, yo te puedo decir muy poco, porque en realidad yo entré al final como director de fotografía. Lo que pasaba es que yo estaba asociado con Elvio Soto, yo había hecho fotografía para películas de él, Caliche Sangriento, ¿no es cierto?, Voto más Fusil, había hecho las fotografías para Elvio, y había trabajado junto a Elvio, había sido su asistente en televisión además. Entonces estábamos asociados y en esa especie de sociedad de pronto Elvio se conecta, no sé bien cómo, con Peter Lilienthal y Elvio lo ayuda desde el punto de vista de la producción. Entonces en el fondo yo entro porque Elvio me dice, mira, va a llegar este gran director alemán, ¿no es cierto? Y tú harías la fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo entro en ese sentido, ¿no? Casi como el apoyo chileno, digamos, a este gran director alemán. Entonces no sé los antecedentes, no sé cuál era la amistad que había entre Antonio Escármeta, Raúl Ruiz y Peter Lilienthal. No sé mucho, no sé nada en realidad. Yo era un técnico, entonces yo estaba fascinado en mi mundo de descubrir el cine, descubrir la fotografía, te fijas, entonces toda mi cabeza estaba involucrada con esto de fascinado además, y me tocó justamente vivir un periodo de mucho cine. Entonces resulta que me tocó hacer la fotografía de una docena de películas en cuestión de 6 años, desde el 67 más o menos, que yo vuelvo de Estados Unidos, de la universidad, vuelvo y empiezo inmediatamente casi a trabajar con Elvio en Caliche Sangriento, y luego me toca una docena de largometrajes, entre ellos La Victoria, casi sin parar.
¿Te fijas? Entonces, yo estaba en una fascinación completa, ¿te das cuenta? Alguien que recién había estudiado cine y que tiene la gran fortuna de que lo empiecen a llamar y a hacer fotografías de distintos directores, además, ¿ya? Entonces, claro, para mí era un mundo fascinante en ir descubriendo el cine a través de la fotografía. Claro, y inmediatamente después usted se pone a trabajar en Palomita Blanca, ¿no? Así es, así es. Sí. Bueno, primero nadie le dijo nada, ¿no es cierto?, de Raúl, después y después Palomita Blanca, y ahí viene el golpe. Sí. Claudia, gracias por esas clarificaciones. Claudia, quizás tú podrías agregar un poco más a estas asociaciones afectivas, amistosas, que fueron también muy cruciales para el destino del cine chileno. Lo que sé yo es que Lilienthal vino a Chile a una invitación de Goethe. Y de ahí conoció a Antonio Skármeta. Conoció a Skármeta y también a sus padres. Y cenaron juntos y descubrieron como muchos paralelos en sus vidas, porque también los padres de Skármeta son de Europa del Este, ¿no? De Yugoslavia, creo que. Y entonces, como se empezó esa amistad, y creo que Lilienthal y Skármeta decidieron hacer algo juntos, un proyecto. Y Skármeta le presentó un cuento corto suyo de 69 sobre un ciclista. Un ciclista de la provincia que llega a Santiago, que después se cambiaron todo a una protagonista femenina, una secretaria que vino de la Providencia. Eso se cambió Skármeta había escrito el guión para que Lilienthal pueda encontrar la financiación de la película en Alemania, de la segunda televisión de Alemania, que es el ZDF, Zweiter Deutscher Kanal. Y regresa a Chile en 73, y como al ver como ese escenario muy efervescente, dice que no, vamos a cambiar algunas cosas, ¿no? que dije antes, que fue no una ciclista, que fue como una, o que transformó a una protagonista. El ciclista también, ¿no? Ese proyecto fue después, en 87, que realizaron ese cuento. Y como Skármeta fue como el punto clave en ese proyecto. Y también algo que quería agregar a lo que dice Silvio, tiene esa facilidad, esa sensibilidad de adaptarse a la manera de hacer cine en un país, en una cultura. Y creo que, creo que nunca dominó una producción, siempre había otras voces. Dejó lugar a la gente, dejó lugar a otras voces, a la gente como sean, como a su naturaleza. Y sí, y por eso nunca como tenía un estilo fijo, nunca fue un autor con una firma, con una asignatura, digamos, fija, ¿no? Por esa sensibilidad de hacer cine con cineastas, con artistas, adaptándose a la manera, al estilo, al movimiento en que se mete en ese momento. Y eso creo que el comienzo fue la victoria, hacer cine así.
Gracias, Claudia. Me gustaría retomar este punto como bien fundamental que tiene la Victoria, que es su carácter documental, ¿no? Esta hibridez que tiene entre ficción y documento. Skármeta dijo en ese libro excelente que escribió Jenny Cáceres, ¿no?, que el documento se come a la ficción. ¿Cuáles eran las dificultades, Silvio, de filmar una película con esas características como dirección de fotografía? ¿Qué recuerda? ¿Cuáles eran los desafíos? ¿Cuáles eran sus riquezas? ¿Cuáles eran los aprendizajes de este modo particular, de esta estética tan particular que tiene la película? A ver, de partida teníamos muy pocas luces. Era un equipo así de chico. Porque siempre estuvo pensado como si fuese un documental, ¿no? Por lo tanto, era un equipo muy, muy liviano, que puede cambiar de lugar fácilmente, no estos grandes equipos que se demoran horas en moverse 20 metros, ¿no? Éramos muy pocas personas, con equipos muy livianos, poquísimas luces, el sonido, por ejemplo, era un sonido de referencia, porque como iba a estar todo doblado al alemán, por lo tanto teníamos una cámara que metía ruido, y Peter dijo inmediatamente, no importa porque lo vamos a doblar todo. Entonces igual le pusimos a la cámara un blindaje que mandamos a fabricar así de lona para que sonara un poco menos, pero el sonido era una referencia nomás. Entonces de repente si un actor o una persona se equivocaba y tartamudeaba, no importaba, no era tan grave, te fijas, porque después en el doblaje se arreglaba. Entonces era una filmación muy suelta y muy rápida también, justamente para aprovechar el espíritu de lo que está pasando, de lo que pasa, de la espontaneidad, buscando siempre la espontaneidad. Y eso fue algo que nos transmitió Peter a todos. Todos teníamos muy claro que esto tenía que ser estilo documental, aunque fuese preparado, pero estilo documental, ¿no? Entonces, lo tuvimos desde el comienzo muy claro y así fue todo el rodaje. Fue un rodaje bastante suelto. El extremo opuesto de tantos otros rodajes donde yo he participado y que yo mismo he realizado, en que cualquier detallito uno lo tiene que corregir, lo tiene que mover, porque es otra estética, es otra cosa, ¿no es cierto? Es una ficción planificada, todo pensado. Esto no, esto es al otro extremo. Entonces, desde el punto de vista de la filmación misma, es liberador en cierto modo, ¿no? Es como hacer un documental. Entonces tú ya no te sientes tan preocupado de no cometer errores ni nada, sino que tienes mucha soltura. Así fue la filmación, con mucha soltura, ¿no? Y pasó lo mismo con los actores, con las personas que participaron, ¿no? Todo el mundo se sintió muy suelto, y tú eso lo notas en la película. Se nota una espontaneidad en la película, muy bien lograda, ¿no? Ese es el recuerdo, digamos, que tengo de del rodaje mismo, que era, teníamos muy pocos equipos, eso yo lo recuerdo fácil, absolutamente, ¿no? De repente yo gritaba, decía, pucha, me falta un reflector grande por allá, pero no lo tenía. Entonces había que inventar cómo arreglársela, digamos, ¿no? Entonces, claro, incluso había escenas, sobre todo escenas en la misma población, por ejemplo, en interiores de la población, recuerdo, que no había tiempo, porque, por ejemplo, los dirigentes de la población, o Carmen Lasso, la diputada, no tenían tiempo, llegaba Carmen Lasso y tenía que irse en 5 minutos, ¿ya? Entonces, uno tenía que estar preparado y tirar luces un poco sin corregir mucho y filmar ese momento, porque era ahí o nunca, había que hacerlo. Entonces, uno tenía que acostumbrarse, todos ya estábamos acostumbrados a hacer un tipo de luz y ubicaciones que fuesen, digamos, lo mejor dentro de lo posible con esas condiciones, ¿ya? Y el resultado quedó bastante bien, porque de alguna forma, si uno se fija con detalle en la fotografía, en algunas escenas, uno puede decir, sí, pero aquí la fotografía está un poco dura, parece casi un noticiero. Pero curiosamente eso le aporta a la película credibilidad también, ¿no? Tú de repente ves escenas en la noche, me acuerdo, de la población. Hay escenas que uno dice, pucha, aquí parece de un noticiero un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía ninguna posibilidad, había que iluminar, tirar la luz y vamos filmando, era así. Pero de alguna forma le aporta a la película ese look de que fue hecho algo improvisadamente, digamos, ¿no? De verdad. Entonces eso es interesante.
¿Usted trabajó solo en la cámara o tenía algún asistente? Mi asistente, Nelson Fuente, que ha sido mi asistente de toda la vida. Y fíjate que yo, ahora que vi hoy día la película, después lo llamé por teléfono para decirle, mira, acabo de ver la película que hicimos hace 47 años, ¿no? Y le dije, lo felicité porque los focos son perfectos. A pesar de toda esta filmación hecha así rápidamente, no hay ningún problema, ningún minuto en que uno diga, se pasó el foco, se quedó corto, la cámara se pasó para allá, se devolvió. Todo es, bueno, éramos jóvenes, entonces los reflejos los teníamos muy buenos. Y es notable lo que pasa en la película con el trabajo de cámara, ¿no? Si uno se fija bien y con mucho teleobjetivo, que cualquier persona que sabe fotografía con teleobjetivo sabe que eso es complejo, porque la cámara o te tirita, cualquier error se nota muchísimo porque es un teleobjetivo, y los fueras de foco se notan inmediatamente. Y curiosamente aquí usamos teleobjetivo muchísimo y no hay fueras de foco, no hay movimientos raros de la cámara, ni nada de eso. Así que son las épocas de que uno era joven y tenía los reflejos muy buenos. Así de claro. Claudia, no sé si quieres comentar un poco más del aspecto estético de la película y de esta incorporación de personajes reales a la ficción o de la ficción a la vida de los personajes reales. No sé, el juego de ficción y no ficción, sino ocupa un poco las dos personajes de las dos protagonistas, de a un lado la Marcela que viene, está buscando trabajo. Eso tiene una esa historia, ¿no? De cuenta una historia de alguien que hace o comienza de nuevo o comienza su vida después de una de su formación. Y ese al contrario, o como a incluir la campaña de Carmen Lasso, es genial, me parece genial de juntar esas dos historias. Una ficción, otra no ficción. Pero al mismo tiempo quiero decir, toda ficción o toda no ficción, para Lilienthal, eso fue también una utopía vivida. Siempre había como un aspecto de utopía su filmografía, todos los años, todas las películas en una figura, en una casa, una escuela, un entorno, había como una esperanza. Y en esa película tenemos, es una utopía total. Porque no, Elizabeth, estamos hablando antes de cómo esa idealización que puede ser un romanticismo del proceso, pero creo que no es tan así. A través de la búsqueda de trabajo de la Marcela, también atraviesa como oficinas oficiales, oficinas públicas, y siempre está esa limitación de mujer. El foco, para mí el foco, y al ver la película de nuevo, es como se enfoca en las condiciones, las limitaciones de la mujer, pero también su poder, son divorciadas, son separadas, pero es como se agrupan, quieren participar en la campaña de alfabetización, de educación. Siempre están como las mujeres aquí y ahí veo un valor muy muy intenso, muy inmensa en esa película, esa contribución a sumar las mujeres al proceso chileno en estos años. Gracias por hablar de Paula Moya, ¿no? Ese es el nombre de la protagonista. Me gustaría saber si nos pueden contar un poco más de ella, ¿no? Que es
es un personaje genial, con mucho carisma, e incluso, ¿no?, hacen un poco juegos ahí de sus rasgos medios exóticos, ¿no?, dentro de la película misma, que la puede ver ahora con subtítulos, porque esa es la importancia de esta película, ahora está por primera vez con subtítulos, así que ahora la podemos entender, y va a estar disponible hasta, me dicen por el interno, me recuerdan que hasta el 22 de noviembre, la pueden ver en el sitio de la Biblioteca Nacional. Simplemente tienen que meter su email y les van a dar acceso al Vimeo con la traducción. Así que, bueno, si podemos hablar un poquito sobre Paula Moya. ¿Yo? Sí, por supuesto, Silvio. Ok. Primero, contarles una cosa que me llamó mucho la atención cuando estaba viendo la película hoy día. Hay una escena que visto hoy día es como casi un pecado, que va Paula Moya caminando con su minifalda casi, ¿no? Y pasa por delante de un grupo de pobladores hombres todos. Entonces, obviamente, en esos años, ¿no es cierto?, inmediatamente todos le hacen el silbido a la mujer buena moza, ¿no? Y ella, por supuesto, como era en esos años, no se da para nada por aludido, para nada por aludida. Pero es divertido porque ver esa imagen hoy es impactante, me llama mucho la atención, porque hoy día, con todo el tema del feminismo, te fijas, es como muy fuerte el cambio. Y antes era totalmente normal y gracioso y divertido, así es, se ve en la película, digamos, ¿no? Ese era un detalle. Paula Moya, yo hablé casi muy poco con ella, casi nunca hablé con ella. De hecho, ella no hablaba mucho, esa es la impresión que yo tengo. No hablaba mucho. Tenía una gran fuerza interior, ¿no? Transmitía mucho, como se ve en la película. Era muy introvertida, por lo menos lo que yo vi de ella. No tuve ninguna relación con ella para saber más de ella como persona, ¿no? Sí sé que siempre ella era muy profesional, muy, muy profesional, y muy de verdad. Es el recuerdo que tengo yo de ser una jovencita muy verdadera, ¿ya? Que es lo que se transmite en la película, absolutamente. Entonces estuvo muy bien elegida por Peter, muy bien elegida. Estupenda actriz, ¿no? Y lamentablemente con un desenlace muy dramático, ¿no?, en ella. Pero eso es lo que recuerdo de ella, no recuerdo más. Claudia, ¿quién es? En ese momento fue una estudiante, ¿no?, de 20, 22 años, muy joven. Y había una amistad entre Lilienthal y Paula Moya. Y después de regreso de Chile y al golpe, en octubre de 73, Lilienthal estaba en Morocco y quería montar otro proyecto que con el título de Ícaros. Y a Morocco también, como llegaron Ruiz y Skármeta, ¿no?, de 12 de octubre, y llegaron a Morocco porque Lilienthal estaba trabajando en Morocco y quiero involucrar, creo que los ambos en ese proyecto. Y había como una comunicación entre Lilienthal y Paula, que también quería involucrar como protagonista en ese proyecto. Y sí, lamentablemente, en esos momentos en Morocco también le llegó telegrama de lo que pasó a Paula, que fue en una clínica por mucho tiempo. Y sí. Dejamos así. Podemos como hablar de la exhibición después, ¿no?, que se realizó con sus padres.
Bueno, ahí tú mencionaste algo importante, no un poco la pasada, pero creo que es importante remarcar esto que Lilienthal, ¿no? O sea, Escarmeta y Ruiz llegaron a Marruecos porque Lilienthal los ayudó a salir del país, ¿no? Fue gracias a él que ellos pudieron partir al exilio. Les consiguieron, ¿no? Esta historia también la reconstruye Jenny Cáceres en su libro, ¿no? Fue gracias a él que le consiguió unas becas medias falsas, ¿no? Para que ellos pudieran recibir los salvoconductos, parece, o las visas para después poder rehacer su vida y continuar su labor cinematográfica en Europa, ¿no? Eso es importante, me parece, subrayarlo. Tú querías hablar de la circulación de la película, ¿no? Como decía Paulina al principio, la película se estrenó pocos días después, muy pocos días después, el 17 de septiembre, por el ZDF. Cuéntanos un poco cómo fue la circulación, la recepción, el lugar que ocupa esta película en el imaginario alemán, todas esas cosas. Sí, fue como el primer estreno fue en el Film Festival en Berlín, en la Berlinale, en junio 73. Y después estrenaron en la televisión alemana el 17 de septiembre. Eso no fue planeado por ese momento, pero adelantaron el estreno en la película, en la televisión, ¿no? Justamente por las noticias que llegaron de Chile, del golpe. Y de ahí, la recepción de la película fue siempre, fue siempre con el proceso chileno como terminado o interrumpido, con esa retrospectiva lo que pasó después. Y para mucha gente, digamos como la población, el público común, no, para ellos Chile fue un país muy, muy lejos, ¿no? Con muy, muy exóticos. Pero ese golpe también como abrió ese panorama que existió sobre Chile, sobre como esa experimento socialista. Había una gran discusión política, primero que había alivio que, ¿no?, Alemania como perteneció al bloque capitalista, bloque de oeste, de que ahora como fue más fácil otra vez de tener como una relación económica, política al país. Al mismo tiempo también Alemania tenía una historia muy violenta y quería crear nueva identidad, procesar su historia. Y de ese aspecto criticaron la violencia que había o que pasó con el golpe, con Pinochet. Y otro grupo o otro círculo discutieron que eso fue un, si eso fue fuera una ese el proceso chileno y como eso con ese fin, con esa historia, algo que fue muy vinculado a condiciones chilenas, con entorno político, o algo que podemos aprender algo de ese proceso para nuestra situación, Alemania este o oeste, eso es el comienzo del fin, no se sabe. Entonces, la recepción de la película siempre estaba muy vinculada a la situación política. No mucho a la estética, pero no, importante o clave fue lo que pasó, como esa historia y vinculado a Chile en términos políticos.
Silvio, usted también hablaba que la película la ha visto, ahora estamos celebrando el estreno en español, pero que la película usted ya la había visto en alemán. Entonces yo me pregunto si la película circuló internamente, cómo circuló durante la dictadura, cómo fue encontrarse con estas imágenes, o no circuló para nada. No circuló. Y la verdad es que no me acuerdo quién me regaló la copia en VHS, tiene que haber sido en esos años, te fijas, de la película. Alguien me la, no me acuerdo, pero alguien me la trajo así como, wow, mira, aquí está la película que te había hecho. Pero nunca más volví a ver una copia o saber de una copia de La Victoria en Chile. Nunca más. ¿Tú sabes, Claudia, si tuvo alguna circunstancia más o menos clandestina? Sí, fue en contacto con Isabel Madones, que no es, que es clave de mucha información, y si su trabajo en traer la película a Chile y conceptualarlo de nuevo, como fue muy importante, hay que subrayar eso otra vez. Entonces Lilienthal llegó a Chile otra vez en 87 a ser el ciclista de San Cristóbal, y en ese momento había una proyección clandestina en el Goethe, en el Instituto Goethe, a puertas cerradas, por supuesto, y también fue una según Isabel me dice, un grupo muy, muy pequeño de 20 personas, y también, y eso me dijo Lilienthal, asistieron las padres de Paola Moya, y para él fue un momento muy, una experiencia muy incómoda, como toda la experiencia, al saber de la hija, ¿no? Estaba viva y no más. Esa clandestinidad, y también a ver una película doblada, con subtitulada y a español, que fue muy, muy mal hecho. Y para él, como toda su vida, fue muy subtitular sus, o no subtitular, doblar sus películas de español, como a darle voces alemanas, fue para él el infierno. Me dijo que al muerte no me espera el infierno, me espera un estudio de sincronización. Y como toda esa experiencia, como de ver la película como doblada, subtitulada, y con los padres de Paola Moya, eso fue una experiencia muy, muy incómoda para él. Gracias por reconstituir un poco esa historia. Creo que podríamos darle paso a las preguntas del público. Aquí me están haciendo llegar algunas. Y primero quiero corregir porque me equivoqué, no es la Biblioteca Nacional donde está la película, evidentemente es la de la Biblioteca Nicanor Parra, que es quien nos invitó hoy día a hablar sobre la película de la Universidad Diego Portales. Entonces, la pregunta es para Silvio. Sobre el periodo, ¿es una pregunta? Sobre el periodo de la UP, ¿cómo era filmar en esa época de euforia social y de desarrollo cultural que tenía la Unidad Popular? Si usted sentía esa fuerza de creación en ese periodo. Creo que lo comentó un poco al principio, pero parece que la gente quiere saber más. A ver, mira, había a partir del año 67 más o menos, 66, se produce en Chile un auge muy grande de producción cinematográfica gracias a una ley que surge en esa época, 1966 más o menos. Entonces, cuando yo llego a Chile, me encuentro justamente en el inicio de ese periodo, y me toca vivir todo ese periodo de mucha producción cinematográfica, ¿ya? Por lo tanto, había un estallido, de verdad, era una especie de estallido de cineastas haciendo sus películas, y todo el mundo fascinado con esto de tener la posibilidad de hacer película. La posibilidad de hacer película era, primero, por la ley. El Estado te devolvía todos los impuestos al productor de la película. Y luego, cuando se produce la Unidad Popular, la época,
ahí se produce la estampida del dólar negro, digamos. Hay un dólar oficial muy bajito y un dólar negro muy alto, cada vez más alto, ¿ya? Eso también, curiosamente, ayuda a que se haga mucho cine, porque bastaba con que alguien consiguiera $10,000 y ya podía hacer un largometraje. Te fijas, era esa situación, ¿no? Era así, todo era muy loco. Entonces, había una producción enorme y unas ganas tremendas por hacer y hacer cine, metido todo dentro de esta cultura creada en la UP, que es una especie de cultura UP, lo que ustedes están hablando, en donde se hace una música, se hace una forma hacer, incluso de hacer afiche, de dibujar particular, que es estilo UP, ¿ya? Entonces, efectivamente, son momentos de mucho auge en el arte con ese estilo que hay, que se empieza a crear musicalmente y que posteriormente, de hecho, recorre el mundo entero algunas de estas músicos, ¿no es cierto? Entonces, y el cine también adquiere también una especie de estilo de narrativa también. Entonces, efectivamente, es una época de mucha acción artística y además todo el mundo muy fascinado porque se estaba creando una especie de sello, de estilo, de arte, ¿no? Que podríamos llamar el arte bajo la unidad popular, que efectivamente adquiere una personalidad propia, ¿ya? Eso es lo que sentí yo. Muchas gracias por esa respuesta. Tenemos otras preguntas aquí. Christian Wilson dice, muy interesante la biografía de Peter. Una duda, posterior a la película La Victoria, ¿siguió su conexión con Chile? Por ejemplo, ¿hizo otras películas relacionadas con lo que pasó en Chile posteriormente? Ya hablaste un poco del ciclista de San Cristóbal, pero de repente puedes ahondar como en estos vínculos y en sus futuras colaboraciones con Antonio Skármeta. Sí, los dos en Europa trabajaron en algunas películas más. Y de ahí puedo compartir mi pantalla otra vez. Otras películas. Mira, es un poco difícil. Tengo que. Aquí lo tenemos. Son casi todos son están en colaboración con Antonio Skármeta. Después de la victoria se juntaron en Morocco y después ¿no? Skármeta vivió en Alemania, en Berlín de Oeste y en Lilienthal también vivo ahí y estaba una red muy un círculo, un grupo muy estrechamente vinculado en sus proyectos y hicieron Calma Reina en el País en 75 con filmado en Portugal con artistas exiliados de Latinoamérica, no solamente de Chile, de Argentina y de otros países. Después hicieron el autógrafo con artistas argentinos en 84 y de ahí también se sumó como fotógrafo Michael Ballhaus. Michael Ballhaus fue un amigo, muy, muy amigo de Lilienthal que se conocieron en los años 50, 60 a trabajar en la televisión alemana, y un trabajo muy lindo también es La Insurrección, que es sobre la revolución en Nicaragua en 79, y eso filmaron en Managua y en León, después el ciclista de San Cristóbal regresó Lilienthal a Chile a trabajar o filmar, y eso fue ese cuento de un ciclista
a competición, y eso todo es una película hecha en tiempos neoliberales. Tiene una atmósfera muy triste, con nada de comparar a verlo como al lado de la victoria, el ciclista. Es algo muy diferente, y ahí no está esa esperanza, esa utopía no más. Yeah. No sé si you know, es la respuesta esperada. No, pero gracias por a insistir un poco en el ciclista de San Cristóbal, que la estaban dando ahora en una retrospectiva que está organizando el Goethe también en estos momentos sobre las películas de Skármeta. También, entonces está el ciclista San Cristóbal, Si viviéramos juntos, Ardiente paciencia, varias películas de Skármeta que pueden ver dirigidas o escritas por Skármeta que pueden ver ahora también por internet, creo, no estoy bien con las fechas, pero hasta hace poco estaban online. Voy a hacer, también voy a volver a las preguntas del público. José Miguel Palacios pregunta si pueden hablar un poco sobre el proceso de restauración de la película, si es que saben un poco de eso, y también sobre el proyecto más amplio de las distintas instituciones alemanas que parece que han estado involucradas más recientemente como en una puesta en valor de la obra de Lilienthal, ¿no? Hay más archivos, se están abriendo sus archivos, se están restaurando, digitalizando y circulando sus películas. ¿Podemos hablar un poco de eso? Sí. Gracias, José, para la pregunta. La restauración de esa película, no había restauración, ¿no? La copia que tengo yo es una copia digitalizada de las en ese momento del CTF, y hecho de la película de 35 milímetros, y sí, toda la obra y la restauración, la accesibilidad de la obra de Lilienthal todavía es un problema, porque son en VHS, en un archivo, una película, como en CTF, otra película, en muchos casos, como aquí con La Victoria también, hay problemas con los derechos, porque la Film Verlag de Autoren, que originalmente también fue como coproductora, no existe nomás, y eso es un problema. Y al cumpleaños, el 90 cumpleaños de Lilienthal, en el año pasado, habían algunos eventos y actividades pasaron en Alemania, en el Kino Arsenal y también en otro cine en Berlín, en el Zeughaus Kino, para que obtuvieron fondos del Estado para digitalizar, restaurar algunas de las películas de Lilienthal. Esto todo es un proceso. También había esa actividad en Montevideo, en el Brecht, en la casa de Brecht, fue una retrospectiva. Pero el problema todavía es que en Latinoamérica se puede ver, tenemos algo subtitulado de la obra de Lilienthal, hecho en ¿no? esas películas, Calmarina del País, La Insurrección, El Autógrafo, La Victoria y todo, pero no se sabe nada de su filmografía de antes o después. Y su filmografía de antes, como todo lo que hizo en Alemania, en la televisión, en sus primeros años, muy, muy interesante, pero eso no se sabe mucho. Y no tenemos mucho digitalizado, no, nada de verdad. Y eso es todo como es un punto, hay que rescatar más. Y como dice Silvio, es muy interesante, ¿no? Es muy interesante saber lo que hizo Lilienthal en los años antes y como y tener una panorama más amplia sobre su obra, entender su obra, eso fuera fundamental.
Micrófono. Es que hablo y... Ahora sí. No, ahora no. No. Ahí. Gracias. Voy a leer una aclaración que hace Isabel Mardones, que dice que la función con los padres de Paula y con Carmen Lazo en el Goethe fue a puertas cerradas un 11 de septiembre del 2003, y que la película tenía un subtitulaje bastante malo, ¿no? Terrible, era una copia 16, en 16 milímetros del Goethe, que alguien que no hablaba español tradujo. Entonces a Lilienthal eso se le espantó y decidió prohibir que esa copia circulara, ¿no? Que por eso era tan urgente volver a subtitular, ¿no? Traducir de nuevo como con los subtítulos originales la película. No sé si ustedes saben si existe el sonido original o no. Aunque sea con el ruidito de la cámara. Claro, yo creo que eso lo desecharon inmediatamente, ¿te fijas? No servía para nada el sonido original. Así que estoy seguro que lo borraron de inmediato. Cuando ya escribieron lo que decían todas las personas, deben haber desechado eso. Era referencia. Debería haber existido una copia, al menos una copia, ¿no? Editada. Con el sonido original, pero no existe, no se puede encontrar en ningún lado. No. Entonces, no es imposible. Y entonces, no sabe nada, y no, Isabel estaba como buscando en todos lados, no hay. En Alemania no se puede encontrar una copia original, no subtitulada o no doblada. Perdona. A ver, espérate, que aquí hay algo raro acá. No, lo que iba a decir, que yo estoy seguro que no existe una copia con sonido original. Eso no existe. Porque el sonido no servía para nada. ¿Ya? Para nada. Estaba con el ruido de la cámara. No, era una cosa que no... Estoy seguro que nunca existió eso, ¿no? Que se dobló. De hecho, Peter Lilienthal nos dijo, esto va a ser doblado de inmediato. Entonces, no. Estoy seguro que no existe ninguna versión. Y algo quiere decir también, como por qué doblar esas películas. En Alemania, esta costumbre doblar todas las películas del extranjero, todavía no hay manera de cómo subtitular. Hay algunas como cines en Berlín en donde se puede ver las películas con subtitulaje, pero como la mayoría son dobladas y para televisión en esos tiempos. Y por qué los fondos, la financiación vino de Alemania, había que doblar, por eso. Están haciendo unas aclaraciones importantes aquí por el interno. Hay familiares de Paula Moya escuchando esta conversación, y Catalina Moya dice que la familia vio la película muchos años antes que el 2003, que fue vista en la casa del agregado cultural del Goethe, al parecer que en 1987, o sea, cuando vino Lilienthal a filmar El ciclista seguramente. Y en el 2003 la película fue estrenada en un festival de cine en Valparaíso. Puede ser en el cine que se llama, ¿cómo se llama? En el cine Recobrado, probablemente, que dan ese tipo de películas. Sí. Para Silvio hay otra pregunta aquí, que hablan de la escena de reunión familiar, la magia y el brindis, que es donde está Raúl Ruiz, y yo creo que usted se refería un poco a eso, a ese homenaje que le hace Lilienthal a Ruiz, ¿no? Ahí es como evidente este juego con las puertas, la cámara que se mueve, personajes que entran, que salen, que se cruzan, ¿no? Le preguntan entonces, ¿cómo se construyó esa escena? Nelson pasa la cámara a Silvio, la filma usted, ¿cómo se hace? Linda escena y el foco espectacular. Sí, o sea, realmente me acuerdo poquísimo, digamos, de los detalles de la cosa, ¿no? Pero viéndolo hoy día, me sorprendió, digamos, lo que se había logrado, ¿no? Con tan pocos recursos que teníamos y lo que se logró, me impresionó hoy día. Nada, nosotros con Nelson Fuentes estábamos acostumbrados a hacer ya mucho cine y éramos una dupla que funcionábamos sin pensar mucho, sino que con los reflejos nomás, ¿no? Y funcionaba todo muy bien.
Entonces, esa escena, claro, me llamó la atención hoy día, que es al estilo Raúl Ruiz, toda la escena está iluminada al estilo Raúl Ruiz. Yo honestamente no recuerdo que Peter me haya dicho, oye, ilumínala igual, eso no me acuerdo, no me acuerdo. Pero uno ve la película ahora y todo es una escena de Raúl Ruiz entera, ¿no? Todo lo que pasa, cómo está hecho, los cambios de luz, entran, salen de puerta, distintos planos, algo está pasando en primer plano y otra cosa en el fondo, lleno de sorpresas, ¿no? Completamente yo quedé con la sensación de que es un homenaje que le hace Lilienthal a Raúl. Muy bonito, yo creo que tiene razón. Sí, ahora que lo dice, bonito. Sí, aparece este, que le dicen, ¿no? Un personaje que aparece muchas veces en la película de Ruiz, en Diálogo de Exiliado, sí. También en. Sí, así es. Parte de un retorno de un amateur de bibliotecas, ¿no? Que parece que le dicen el Chico Pérez. No sé cuál es su nombre, pero aparece. Son los mismos personajes, las mismas personas, incluso vestidos como en las películas, Raúl. Ese personaje que anda con un paraguas, siempre camina con un paraguas. Ese delgado, alto, y siempre anda con un paraguas, con bigote, así. Este, sacado de la película Raúl Ruiz, pues, vestido como en la película Raúl Ruiz. Sí, aquí mandan saludos desde Brasil, de Alemania, y también José Manuel del Museo de la Memoria nos dice que la película también está en el sitio del Museo de la Memoria. No sé si ustedes ven, el público puede ver el link, pero es conectadosconlamemoria.cl/series-y-películas/ está en el catálogo de películas y series del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Así que ahora todos los que quieran ver la película y entenderla la van a poder ver online. No sé si hay otra... Hay gente, parece que preguntan sobre el tema, si pueden hablar un poco más de la importancia de la representación de la mujer, ¿no? Como el tema de género que hay en la película, que es tan actual, qué motivó como ese foco de la película en una protagonista tan fuerte femenina, ¿no? Una mujer tan fuerte. Silvio, ¿quieres? ¿Tienes? No, lo que puedo decir es que en aquellos años el tema... No era tema, no existía este tema que existe hoy día con tanta fuerza. En esos años no había un movimiento feminista, ni mucho menos, no existía eso, ¿no? Entonces es curioso cómo Peter Lilienthal se anticipa, se proyecta a futuro y pone un tema que en esos años nadie lo notaba, digamos, ¿no? Pero sí se lo pone en la película claramente, proyectándose a algo que empieza a ser muy importante muchísimos años después, ahora, ¿no? Eso es súper interesante. Pero de verdad, en esos años yo no recuerdo que se hablara de tema de género, y qué sé yo. No era un tema, no se hablaba de eso. Sí, para mí es un tema muy fuerte. Y no sé si... Lilienthal veía algo en Chile en esos años. No aparecen figuras femeninas tan dominantes en su filmografía. Después siempre hay mujeres con energía, pero en esa película hay que enfocarse porque en las miradas en las oficinas en que circula Marcela, todos los líderes son masculinos, hay machismos, le observan de cómo se llama de pie a cabeza, ¿no? Como su estilo de vestir y todo, incluir Camelazo como modelo femenino que habla, y muchas veces nos vemos Lazo hablando con grupos de mujeres, también Marcela que quiere
que quiere enseñar a un grupo de mujeres porque está de encima con todo este machismo. En algunos momentos no se puede, hay una frustración en esa figura y no sé, al verlo de primera vez, no se puede entender, creo que no se puede entender, pero al ver esa película otras, como dos veces o tres veces, y ahora como entiendo mucho más esa frustración, como todavía una energía, algo todavía no articulada en la figura, al como meterse en ese proceso para las mujeres. Como las mujeres que son con sus niños, hay una escena en que una secretaria es como en ese colegio y entra su hijo con una taza de té para las dos, muy tenamente a su mamá, y no, eso es algo ejemplar, es muy, me fascina verlo. Y eso, ¿no? A partir de alguien, un director alemán que viene a Chile, no puede como entender como todas esas nuances que tiene, por ejemplo, Raúl Ruiz en la Palomita Blanca, digamos, ¿no? Que tiene como toda esa sensación para los grupos sociales, todo, pero para Lilienthal lo que contribuye en esos años a entender ese proceso es las condiciones de las mujeres. Sí, puede que no se hayan... Yo solo quiero decir un poquito que puede que no se hayan articulado de la misma manera que se están articulando ahora, pero las reivindicaciones de las mujeres eran bastante claras y desde el cine también lo eran, ¿no? Tenemos a Marilú Malet trabajando, tenemos a Angelina Vázquez, a Valeria Sarmiento, ¿no? Y ellas nos han hablado claramente del machismo socialista que existía en esa época, ¿no? En otros países como... Perú, le llaman, la investigadora Isabel Seguí, le dice el machismo leninista, ¿no? O sea, era algo que compartían también las cinematografías latinoamericanas en general. Hay que, tampoco idealicemos, digo yo. Sí. Oye, fíjate que me acabo de acordar algo que se me había olvidado completamente, que tiene que ver con este tema que estamos hablando, ¿eh? ¿Cómo era la mentalidad en esos años? ¿Cómo incluso muchas mujeres tenían asumido el machismo casi con orgullo? Fíjate que estábamos terminando, me acuerdo que era ya anochecer o noche ya, uno de los rodajes guardando el equipo, y de una casa vecina escuchamos el llanto de una mujer, y que sale la mujer golpeada, ¿no? Magullada, y el marido obviamente le había pegado, y se acerca alguien a decirle, pero por favor, ¿cómo es posible? ¿Quién fue? ¿Quién le hizo esto? ¿Qué sé? Y la mujer, llorando, lo reta al que lo trata de ayudar, diciéndole, no te metáis, mi marido me pega porque me quiere. Yo me quedé plop, ¿ya? Me acabo de acordar de esta escena. Imagínate, en aquellos años muchas mujeres, para ellas el machismo era lo lógico, era amor. Es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Menos mal que las cosas están cambiando para mejor. Isabel Mardones también nos hace un comentario ruiziano y ahora vamos a tener que ir cerrando, así que rápidamente, ¿no? Otra cita ruiziana dice que el pensionista que arrienda la pieza en Curicó a la madre de Marcela es el mismo pensionista que aparece en Palomita Blanca, y yo creo que está hablando de Manuel Aránguiz, que después partió al exilio a Canadá, ¿no? Y que ahí también participó en algunas películas del exilio. Así que también un cameo bastante importante ahí de Manuel Aránguiz. No sé si quieren decir algo más para cerrar, algo que les gustaría comentar. Yo tengo una cita de Lilienthal, porque no, nunca hablamos su posición en el cine alemán. Y eso quería comentar, que nunca se sintió como muy, muy cómodo en ese grupo de Noé de cine alemán. Sí, ¿no? Es como pertenece de alguna manera, sí, pertenece a ese grupo, pero de otra manera
No tanto, porque como tenía 10 años más, no estaba muy interesada en la, historia de Alemania. Siempre, y al llegar a Chile, y como fue su mismo, y dice, hasta que volví a Alemania, no tenía ninguna relación a la literatura o arte alemana. Todo fue Francia, Italia. Nuestro colegio se enfocó en la cultura francesa. Se puede decir que soy director alemán porque obtuvo mis fondos para mis películas de Alemania. Pero mis temas no tienen mucho en común con la generación de Fassbinder, quienes se interesaron en la historia alemana. Para los colegas de Nuevo en Alemán, ocupe el rol de un pájaro exótico de Latinoamérica, que participó en las actividades, pero no perteneció al grupo. ¿No? Entonces, ahora hablamos, en Chile hablamos de un director alemán. En Alemania siempre ¿no? Como sintieron con alguien que no perteneció porque no fue de Latinoamérica. Entonces, siempre ocupa Lilienthal este rol de in between, entre las sillas. Y por eso también como se puede ver en sus películas. Pero la Victoria para mí su mejor película con mucha dinámica, con colores, con todo, con mucha esperanza, y también comienza su vínculo especial, una amistad con Chile especial. O sea, La Victoria es una película fundamental de la filmografía de Lilienthal que todos los que no han visto tienen que definitivamente ver. Silvio, no sé si quieres decir algo brevemente antes de que nos vayamos. Además de agradecerles, porque para mí esto ha sido una maravilla, recordar todas esas épocas, ¿no es cierto? Esos trabajos que se hicieron, recordar a Peter Lilienthal. Y decirles que, fíjate que esta experiencia, volver a ver esta película hoy día, me hizo amar con más fuerza el cine, porque el cine, además de su capacidad artística y creativa, es una verdadera máquina del tiempo, ¿eh? O sea, nada como el cine puede mostrarnos lo que era Chile hace casi 50 años atrás, tanto en sonido como en imagen, ¿no? Las dos cosas, ver de verdad lo que era Chile, cómo era su gente, ¿no? Entonces, eso es algo que tiene el cine y que realmente es una maravilla. Eso nomás. Así que para mí ha sido un gran placer. Para mí también fue un gran placer poder moderar esta conversación con ustedes. Muchas gracias, Silvio Cayosi. Muchas gracias, Claudia Sandberg. Gracias a todos por escucharnos hasta ahora y quedan invitados a ver la película de Lilienthal. Muchas gracias. Muchas gracias.